Nelson, ¿qué le dirías a los jueces y fiscales hoy? Ay, que cumplan con la República, ¿sí? Gracias. ¡El ídolo! Gracias. ¡El ídolo! Mariana, ¿qué le dirías a los jueces y fiscales? Mariana, que tengan valor, no precio. Fuerza, Mariana, fuerza. Buenas noches a todos los argentinos de bien que vinieron a reclamar justicia sin importar las banderas ni políticas ni partidarias. Nos vemos un país que parece hacerle la impunidad una vía sin regreso. No tengo ninguna duda que cada uno de nosotros queremos que quede en el olvido y ser un país interviserio de una vez por todas. Hay una cosa que nos emparente, que nos une, no importa cómo votemos, no importa a dónde hayamos nacido, no importa la edad que tengamos, queremos un país justo, sin impunidad y sin delincuentes sueltos. Que cuando hay un delincuente suelto, cuando la impunidad se hace carne en una sociedad, el desastre más tarde o más temprano nos llega a todos, sin importar absolutamente nada. Y vaya si nuestra tremenda y horrorosa historia es un ejemplo de eso. Para denunciar la cadena de complicidades, una cadena de montaje perfectamente aceitada por la impunidad. Sus efectos son letales y condensan la trama de una Argentina doblegada por la corrupción. Esa corrupción que es el germen de miles de muertes que castigan a los sectores más vulnerables y conducen a la impunidad de los poderosos. Gran parte de la clase dirigente hizo del Estado un negocio que arrancó miles de vidas, vidas expropiadas por un sistema inerme que frente al dolor del irreparable respondió con un entramado de corrupción. Esa corrupción se anida en la connivencia de los funcionarios, la cual se extiende rastreramente al cobijo de la impunidad. Cuando se dice que el resultado de una causa lo determinará la justicia, eso que siempre escuchamos nosotros en los panelistas de televisión, esa letanía nos advierte de que dicha denuncia quedará en la nada, porque los mismos que deberían juzgar son cómplices de lo denunciado. Lo cierto es que una justicia corporativa hizo de nosotros espectadores impotentes de un abismo que brutalmente se profundiza día a día. Avalada ahora por una sospechosa complicidad legislativa que corona la impunidad. Somos los ciudadanos federales, exigimos a los tribunales federales que
que cumplan con el deber de investigar los delitos cometidos por la Administración Nacional. Por último, señores jueces, donde no hay castigo, no hay justicia. Y donde no hay justicia, no hay república. Muchas gracias. No nos callemos nunca. Y quiero, por favor, gritarlo todo. ¡Justicia! ¡Justicia!